Para muchas personas, la creencia de que un familiar o un ser querido que ha fallecido y sigue viviendo en medio de nosotros es muy común. Hay personas que dicen escucharlos, que caminan junto a ellos o que simplemente los cuidan. ¿Pero qué dice la Biblia sobre las almas en pena o supuestos fantasmas? La Biblia menciona que hay seres espirituales, tanto buenos como malos, a los cuales los identifica como ángeles o demonios, siendo los ángeles seres espirituales que sirven a Dios y los demonios ángeles caídos que se rebelaron en contra de Dios. Pero la Biblia niega la idea de que los espíritus de los seres humanos pueden permanecer en la tierra y perseguir a los vivos. En Hebreos 9:27 declara: "Está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio". Es decir, que al morir una persona es juzgada por Dios, e inmediatamente el juicio, dando como resultado el cielo o el infierno para esa persona. Esto es todo por el día de hoy, espero que este video sea de mucha bendición. No olviden de suscribirse y de compartir este video si les gustó. Dios les bendiga.